Los invito a colocarse de pies. Muy buenos días. En nombre de Dios y de la patria vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal. Tomen asiento, por favor. El acta que nos convoca a la reunión del día de hoy considera en su primer punto la aprobación de las actas de las sesiones número 03 y 04, de fechas 30 de enero y 27 de febrero. Me informa el subsecretario municipal subrogante que vamos a dar lectura al acta de la sesión número 04 de fecha 27 de febrero, porque la otra no la han concluido, ¿ya? Así que de tal manera que la primera queda pendiente y la segunda le ofrezco la palabra al secretario municipal para que proceda a leernos los acuerdos correspondientes. Bueno, el acta corresponde a la sesión extraordinaria número 4 del Consejo Municipal, de fecha 27 de febrero del 2017. En esa ocasión se puso a consideración del Consejo la votación de aprobación del artículo 45 de la ley 19.378, la cual no hubo acuerdo y, en definitiva, la votación respecto de esa situación correspondió a lo siguiente. El concejal Quesada rechazó, concejal Hidalgo rechazó, concejal Canto rechazó, concejal Gutiérrez se inhabilita, concejal Sandoval aprobó la propuesta, la concejal Acuña aprobó la propuesta y el señor alcalde aprobó la propuesta. En virtud de eso, dado que fue la segunda sometimiento a votación del Consejo y no hubo aprobación, fue necesario llamar a esta nueva sesión de Consejo Extraordinario. Esto... Gracias, secretario. Bien, como ha dado cuenta el acta, ¿cierto?, de la sesión número 04, de fecha 27 de febrero, de acuerdo como la señala la ley, ¿cierto?, una materia que está a sometimiento del Consejo, se procedió a hacer la votación correspondiente sobre la materia ya expuesta, ya argumentada, ya conocida, ¿ya? Y por lo tanto se solicitó, de acuerdo como lo fija la ley, una segunda votación, produciéndose nuevamente este empate. La ley señala, ¿cierto?, que se debe convocar a una nueva reunión, a lo menos al tercer día de efectuada esta, para tomar nuevamente votación sobre la materia. Por lo tanto, voy a proceder a consultar ya sobre la votación de aprueba o rechaza de la materia ya conocida, ya argumentada, ya expuesta y todos los elementos ya señalados en la reunión previa a esta situación. Voy a proceder entonces a tomar, perdón, la firma del acta. Don Larry Sandoval y la señora Ruth Acuña van a firmar el acta número 04. Voy a atender una consulta, don Sí, lo que pasa es que se produjo dos votaciones, entonces sí. Está aquí en el consejo anterior se producieron dos votaciones. Exactamente. Está aquí una sola votación. Sería bueno que en el acta hubiesen una votación. ¿No está la segunda? No, hasta las dos votaciones. A ver, aclárenme el tiro de eso. Cuando empezó a argumentar todos los concejales con el... Y ahí votó cada uno con su argumentación. Pero... Y después se fue a una segunda votación. Ya. Que está ahí. Y después dice claramente que seguidamente el alcalde, conforme a lo establecido en la ley, proceda a convocar a una nueva sesión extraordinaria del Consejo Comunal para el día miércoles 1 de marzo. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 86 de la ley 18.695 orgánica constitucional de la municipalidad de estudio y ubicaciones. Ya. Ahí está dando a conocer de que hubieron dos votaciones. Es que no aparece una sola. No, pero que a ver, yo quiero entender que lo que señala el concejal que no está el detalle en la primera. Ahí está la entonces, la eso hay que incorporarlo, si no está, se incorpora. Tal como esto. ¿Ya? Este es el detalle de la votación. Que se incorpora. Ya, se incorpora nomás la otra votación. Si eso no. A ver, ¿cómo es? El concejal que está le responde rechaza. Ya. Y ahí empieza todo. Ah, que está para acá. Pero tiene que hacerlo. El concejal Hidalgo, ok, yo voy a rechazar. Es que está con las argumentaciones. Pero como. Pero que el concejal necesita el resumen. Como es entonces le colocan el resumen. Ya, con esa observación entonces se procede a la firma del acta correspondiente. Bien. Vamos a tomar entonces la. Concejal Humberto Quesada, ¿aprueba o rechaza? Rechazo. Rechaza. Concejal
Jonathan Hidalgo. Voy a argumentar mi votación. No hay argumentaciones, concejal. Es solamente para la toma de la votación. Rechazo. Perfecto. Concejal Oscar Canto. Rechazo. Rechazo. Concejal Hernán Gutiérrez. Más que argumentación, yo quisiera que va a cambiar mi votación. ¿Ya? No sé si pido palabra porque en relación a... Perdón. ¿Está interviniendo el concejal? No, está bien, pues. No, pero que para que usted no interrumpa lo que... concejal, la votación en este momento es solo para votar si aprueba o rechaza. Usted tiene una decisión sobre la materia, sí, y si usted después quiere hacer un comentario, me pide la palabra y no tengo ningún problema en hacerle la palabra. ¿Aprueba o rechaza? Voy a aprobar porque mi señora hoy día, por decisión propia y familiar, renunció a la DISAM. Por lo tanto, apruebo la propuesta del alcalde. Concejal Larry Sandoval. Escuché las argumentaciones anteriores, alcalde, aprobó la propuesta presentada por su persona. Concejal Ruth Acuña. Apruebo. Y yo, sin lugar a duda, como alcalde y siendo consecuente con lo que siempre he planteado, gracias, apruebo. Gracias, señor. Bien. Se aprueba entonces la propuesta con la votación por todos conocida. Yo por lo menos tengo la disposición de escucharlo, concejal, sí, que no viene a argumentar el tema de lo que hemos debatido anteriormente. Ahora, lo único que quiero decir, que tiene relación con una declaración pública que hicieron dos concejales ayer, denostando a mi familia. Cuando digo a mi familia, es porque me nombran a mí y también nombran a mi compañera y a mi señora, en un acto, creo, de deslealtad y también de poca transparencia en torno al planteamiento. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando se generó la formación de las comisiones, yo pedí ser presidente de la Comisión de Salud. Posteriormente, por el currículum que tiene mi señora, en que lo voy a dar a conocer en su momento, la nombraron como su directora de la DISAM. Y cuando nos reunimos con los concejales nuevamente, yo decidí no estar en la Comisión de Salud, ¿no es cierto?, no presidirla y ni siquiera ser miembro de la comisión por lo mismo. Y cada uno de los concejales estuvieron de acuerdo y, en más, me felicitaron en torno al nombramiento de mi señora. Ahora, yo quisiera decir que la Yanna Torres Rodríguez es mi compañera hace 24 años. Es profesional de la Universidad de Concepción, matrona. Tiene 6 diplomados en diferentes estamentos públicos de las universidades de Chile. Un magíster de gerencia pública en la Universidad de Chile. Una pasantía de salud familiar en Argentina. Desde ese punto de vista, yo creo que ella cumple, ¿no es cierto?, el tema para poder acceder a un cargo de este tipo. Eso es lo que quería plantear. Y por último, quisiera decir que la votación en torno al artículo 25 es una votación técnica, no una votación política. Yo soy del Partido Socialista y siempre lo he sido. Y también soy de la nueva mayoría. Y desde ese punto de vista, mi votación tiene que ver con lo técnico. Por lo tanto, la decisión que tomó mi señora anoche, desde el punto de vista familiar, fue renunciar, porque no quiere andar en las redes sociales, en los medios de comunicación, que la denoten por un cargo que ocupa y que cumple todos los requisitos, y esto mecina, y además lleva en el Departamento de Salud Municipal 10 años, siendo ella la primera directora del Cefán Alberto Reyes. Entonces, desde ese punto de vista, yo quería argumentar por qué cambié mi voto. Es por eso. He dicho, alcalde. Muchas gracias. Gracias, concejal. Bien. Alcalde, ¿sí? ¿Una mención? Sí. Gracias. La verdad que yo lamento lo que esté pasando, porque la verdad que este tema se cambió hoy día. Cuando todos sabíamos, y lamento lo que haya pasado, porque aquí nosotros hay que decir las cosas como son, por su nombre, aquí la poca transparencia,
Lamentablemente, la ley establece que un concejal debe tener prioridad, debe tener también postura a estas cosas. Cuando un alcalde nombra a una persona de confianza y él tiene todo el derecho a nombrarla, pero recordar que es esposa de un colega, entonces también es complejo, y lo felicito a don Hernán Gutiérrez de poder dar esta aclaración, y lo felicito que haya votado, porque va a permitir que todos los temas de salud pueda discutir libremente, porque tenía esa piedra de tope, y hay que decirlo. Yo creo lo que hemos hecho ayer, con el respeto que se merece don Hernán y su familia, es una opinión política. Aquí somos todos políticos. Aquí yo no soy presidente de una junta de vecinos, no soy presidente de un grupo juvenil. Aquí vinimos a discutir materias que permita, obviamente, mejorar la salud y permita también. Yo hubiese esperado ser alcalde discutir la materia de salud, que la verdad ayer lamentablemente han desvinculado a muchos trabajadores de salud. Esa es la materia importante, no una materia del artículo 45, que es algo transitorio, y que siempre hemos tenido la voluntad, particularmente señor alcalde, el concejal Hidalgo, de aprobar el artículo 45, pero que sea un artículo 45 justo, real, para quienes realmente lo necesitan. Y siempre hemos estado a favor, porque cuando llegó esa carta a los doctores, lamentablemente jamás se han acercado a mi persona para poder discutir, y nunca hemos estado en contra de los doctores. Siempre hemos estado a disposición del artículo 45 de los doctores, cuando a principio se pudiese haber resuelto este tema. Y aquí, lamentablemente, le toca al director de salud salir al baile otra vez, porque no tuvo la capacidad de resolver esta situación anteladamente. Eso es todo, señor alcalde. Bien, la verdad es que he concluido el proceso, cierto, y cumplido el propósito. No puedo, sin antes levantar la sesión, expresarle a la señora Yanna Torres que yo lamento su decisión. Es una decisión personal que yo voy a aceptar por las razones que su esposo ha planteado en el Consejo. Sí, pero el esposo, no eleguemos las cosas, porque a usted le encanta vincular no, cosas personales con lo que es el tema de gestión. Sí, y primero decirle que a la señora Yanna, ya esposa del concejal y de don Hernán, ya que es una profesional excelente, de la cual tuve testimonio como alcalde, y que agradezco muy sinceramente el aporte que por la salud ella siempre ha hecho, y que no tengo ninguna duda que seguirá haciendo. Y agradecer también a los profesionales y a los trabajadores de la salud ya su disposición, y pedir yo excusas por los demás, por los malos ratos que han pasado, por las incertidumbres que se le han generado, aclarar que aquí no hay ninguna desvinculación en el área de la salud, ya para que quede término. Usted dijo la salud, entonces repito, señor alcalde, no hay... educación. Usted dijo educación, salud, repito, entonces reitero, para que tenga educación, que educación. Y yo prefiero estar discutiendo una materia importante. Quien preside la sesión es alcalde. Presidente del Consejo, usted tiene que guardar las normas también de respeto, como corresponde. Y decirle que yo llegué acá para ayudar a resolver situaciones que están complejas, y en eso no me voy a perder. Y que cada persona que se allegue a trabajar en cualquiera sea de los servicios, contará primero necesidad del profesional, segundo, disponibilidad de los recursos económicos para poder contratar al profesional, y tercero, por sus capacidades profesionales, no por compañerismo, no por amigastro, ni porque somos compadres o porque pertenecemos a un determinado partido político. He dicho, muchas gracias por estar en esta sesión. Nos vemos en la próxima sesión. Señor alcalde, por favor.